Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los retos del desarrollo profesional continuo de los docentes universitarios, un tema complejo, interesante y con muchos retos. Un servidor, Melchor Sánchez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, les da la bienvenida. Para platicar sobre el tema, contamos con tres invitados. En primer lugar está el doctor José Jálave. Él es médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina interna por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la UNAM, donde fue jefe del Servicio de Medicina Interna, jefe de enseñanza y jefe de la División de Medicina del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Hospital de Especialidades. Ha sido profesor titular de la especialización en medicina interna de la Facultad de Medicina de la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, del que fue presidente, gobernador del American College of Physicians, también de donde fue presidente, y actualmente es presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Bienvenido, Pepe, gracias. Gracias, Melchor, gracias por invitarnos. Y a continuación tenemos al arquitecto Héctor Ferreiro León. Él es arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tiene más de 45 años de docente universitario, profesor de licenciatura y posgrado en arquitectura en la UNAM. Fue jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente en la misma Facultad de Arquitectura en la UNAM y ha tenido diversos cargos de funcionario relacionado con esto. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Melchor. Gracias por esta invitación, tan interesante tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias. Y por último, a la maestra María Guadalupe Pérez Millán. Ella es licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos y maestra en Ciencias con especialidad en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y ha sido docente de tiempo completo del TEC e investigadora del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra como director estatal de Centros de Acceso Educativos y Vinculación de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Tiene a su cargo los servicios de educación continua de la universidad y actualmente es directora de formación y desarrollo docente de esta universidad, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Bienvenida, María Guadalupe. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Melchor. Y un gusto estar aquí con mis compañeros Héctor y José. Muy bien. Pues, híjole, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas nos la pasamos estudiando? Nos chutamos primero unos 12, 15, 20 años, dependiendo de lo que haga uno entre la educación básica, media y superior. Y después brincamos a este limbo, no limbo, a este abismo laboral y vivencial, que es lo que muchos llaman el currículo de 50 o de 60 años, ahora que vivimos más años, donde uno tiene que vivir, producir, ser un ciudadano productivo, pero seguir aprendiendo. Entonces, por ahí una frase anónima que dice: nunca dejes de aprender, porque la vida nunca te deja de enseñar. En este primer bloque les pregunto, empezando por Pepe, ¿por qué deben mantenerse actualizados los profesores de las universidades y cómo le hacemos para mantener nuestra competencia en nuestra disciplina? Bueno, pues gracias, Melchor, nuevamente por la invitación. Sí, en efecto, bueno, nosotros como médicos, Melchor como neonatólogo y un servidor como internista, sabemos que los cambios científicos y tecnológicos en la medicina han cambiado y siguen cambiando radicalmente, al 100% casi en los últimos años. Antes se hablaba de que cada 5 años se modificaban varios de los conceptos, tanto científicos como tecnológicos, en estos conocimientos, en estas áreas. Sin embargo, hoy en día es mucho más acelerado el cambio y desafortunadamente, si no nos, o afortunadamente, tenemos la posibilidad de estar actualizándonos, porque si no nos actualizamos, si no cambiamos el concepto de lo que aprendimos y seguimos aprendiendo, lo que vamos a hacer es que podemos dañar al paciente. De hecho, lo más malo que le podemos hacer a un paciente es no estudiar. De tal manera que cuando menos en nuestra área, en medicina, Melchor, tanto tú como yo lo sabemos, estos cambios, independientemente de la situación que vivimos en estos momentos de la pandemia, estos cambios son constantes y continuos y tenemos que estar actualizándonos. Y nosotros como profesores, a la hora de actualizarnos, tenemos que estar retroalimentando a nuestros alumnos y nuestros alumnos nos retroalimentan también a nosotros, tanto de pregrado como posgrado. De tal suerte que los
aspectos tanto científicos como les decía, como tecnológicos, pues hay que estar al día. Hoy en día, cuando estudiaste medicina, allá en Irapuato inicialmente, después en Boston, Melchor, no existía el PET seguramente, y ahora no solamente existe el PET-CT, sino ahora existe el PET resonancia magnética y muchas otras cosas, ¿verdad?, que tenemos que estar prácticamente al día en estos conocimientos. Y por supuesto, los aspectos epidemiológicos, de salud públicos, de salud pública, etiológicos, fisiopatológicos, propedéuticos, por supuesto, terapéuticos, pronósticos de todas las enfermedades, van variando y van cambiando. Por eso, a pesar de todas las adversidades que estamos viviendo, ambientales, etcétera, etcétera, el promedio de vida es cada vez mayor, como comentabas ahora, de los 50, 60, 70, ¿no? Cada vez mayor por todo el advenimiento de un conocimiento científico que nos hace y que nos orilla a tener una mejor calidad de vida a pesar de toda esta situación. Gracias, Pepe. Pues Héctor, ¿cómo ves? En la medicina es como ahorita tenemos que saber lo más que podemos del COVID, y en la arquitectura y en las otras disciplinas, que lo que has visto tú. Bueno, yo necesariamente tengo que estar de acuerdo con Pepe Jalabe, porque efectivamente coincido con él en que los conocimientos están evolucionando a una forma vertiginosa. Cuando yo entré a la universidad, actualmente tengo 70 años, todavía llegábamos a hacer programas en computadoras con tarjetas perforadas. Yo creo que eso, pues por supuesto, ya ni imaginar de qué se trataba, ¿no? Aquel tipo de cosas. Había algunos pioneros en nuestra facultad que trabajaban con las computadoras, aquellas de pantalla verde y muy difíciles de manejar, necesitábamos saber matemáticas para poder utilizar estos recursos tecnológicos que ahora son tan importantes, a tal grado que yo creo que hemos pasado de ser indispensable el uso de estas tecnologías y de estos recursos, sin los cuales ya no podemos funcionar, ¿no? Esto ha venido siendo acrecentado por la pandemia que actualmente sufrimos, que nos ha obligado de alguna manera a estar en primera línea de lo que es el manejo de las tecnologías para poder avanzar en el conocimiento dentro de nuestras profesiones. Entonces, esto desde luego es un parteaguas que a mí me parece muy importante. Es una situación problemática, pero también es una gran oportunidad a la que me gustaría referirme un poquito más adelante para ver los aspectos positivos que tenemos en la adopción del manejo tecnológico en nuestras profesiones. Entonces, a mí me parece que tenemos ante nosotros un parteaguas muy importante que tenemos que saber aprovechar, ser resilientes. Ahorita me referiría un poquito más a esa palabra, si me lo permiten, ¿no? Sí, Héctor, muchísimas gracias. María Guadalupe. Gracias. Bien, pues yo creo que es importante, ¿no?, que el profesorado y las universidades se mantengan actualizados. Yo pienso primeramente que el docente tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Acabamos de hablar de una profesión muy importante como lo es la de un médico, que tiene que mantenerse actualizado, pero yo creo que todas las profesiones tienen que mantenerse, el profesionista tiene que mantenerse actualizado. Y hablo de predicar con el ejemplo porque el alumno, ¿sí?, desde que está en el aula, tiene que ser consciente de que si quiere ser un profesionista exitoso, tendrá que mantenerse en formación continua, ¿sí? Entonces, el profesor tiene que ser un ejemplo para sus alumnos. Los alumnos, desde que estudian, deben saber que se van a formar siempre y lo deben aprender y lo deben vivir con sus docentes, ¿no? Es un principio de cualquier profesión, la formación continua, proveer conocimientos vigentes. El docente, yo creo que refiere conocimientos obsoletos solo cuando hace el análisis de la evolución del mismo, ¿no? Constantemente se rompen paradigmas, se plantean nuevos, y el docente pues tiene que orientar a sus alumnos, ¿no?, sobre esos nuevos conocimientos o esos nuevos temas, ¿no? Ahora pues sabemos que el estudiante tiene acceso al conocimiento con mayor facilidad, no es aquel estudiante
estudiante que se siente a esperar a ver qué le dice el docente, ¿no? Sino más bien llega y dice, oiga, profesor, yo vi esto, ¿no? En las redes, o yo vi esto en un periódico, o me leí un documental, o sobre tal o cual tema, ¿no? Y el profesor pues tiene que estar preparado para saber orientar a sus alumnos, ¿no? Y es aquí donde pues hablo y considero conveniente mencionar que pues el modelo educativo actual pues va orientado al aprendizaje, ¿sí? No a la enseñanza. Gracias, María Guadalupe. Es que hay, no todos los profesionales tienen la fortuna, yo podría hasta llamarle bendición, de trabajar en una universidad, porque ya ves que hay esta frase de Joubert de que el que enseña aprende dos veces, y si tú enseñas bien, aprendes dos veces bien. Y por otra parte está esta situación de para enseñar algo bien, lo tienes que haber vivido, no es nada más de haberlo leído. Yo puedo haber leído mucho del COVID, del virus, pero si no he manejado pacientes con COVID en la vida real, todo ese conocimiento tácito que hace que crezca como profesional, pues no lo puedo transmitir, porque entonces sería transmitir conocimiento vivido ahora sí que de reflejo o solo leyendo. Entonces, este es todo un reto, porque para mantenerse actualizado hay que leer, eso sí, no hay de otra, algunas profesiones más que otras, pero hay que seguirla practicando. Si no, yo trabajé 30 años en terapia intensiva neonatal, como decía Pepe, pero ahorita ya tiene 3 años que, por ejemplo, pues no manejo a un bebé chiquito prematuro. Entonces, yo ahorita ya he perdido muchas de las habilidades que tenía hace varios años. Y esto implica que todos tenemos que seguir desarrollándonos. Me gusta la palabra desarrollar, es muy pediátrica, muy de ir adquiriendo habilidades y funciones. Entonces, en este primer bloque hemos reflexionado sobre este punto y yo creo que tenemos que escuchar a algunos de los docentes, pero sí les pido que tengamos en mente también en algún momento del programa que comentemos pues cómo se puede mantener actualizado alguien que no está en una universidad. Uno quiere que todas las personas que ejercen, mi contador, yo quiero que tenga muy vigente la ley fiscal de este año para no recibir la visita de Lolita. No sé si todavía exista Lolita, ¿verdad? Eso revela nuestra edad. Pues a continuación vamos a escuchar a una docente sobre qué estrategias utiliza para mantenerse actualizada en su área profesional. Bueno, esto es algo muy curioso porque realmente la situación que vivimos actualmente nos ha abierto la puerta para tener una mayor comunicación. Anteriormente a esta pandemia teníamos muchos congresos, ¿sí? Sin embargo, a raíz de esta pandemia empezó a haber una, no congresitis, pero una cantidad de difusión cultural a grado superlativo que hoy en día, hoy por hoy, tenemos muchas opciones vía Zoom, vía meetings, vía webinars, vía demostraciones a donde hemos logrado el alcance a mayor número de personas. Desde hace tiempo, como parte de lo que son los principios de la Academia Mexicana de Ortodoncia, hemos tratado de difundir nuestros conocimientos teniendo invitados y organizando webinars o inclusive, pues obviamente, conferencias en línea. Pues la gente se fue acostumbrando y metiendo cada vez más a las videoconferencias, a los Zooms, a las webinars, a las demostraciones, y todos los días, afortunadamente, tenemos mucho material, muchas cosas, sí tenemos pláticas sobre microimplantes, sobre anclaje absoluto, sobre alineadores invisibles, sobre precisamente técnicas, sobre biomecánicas, y obviamente pues sí han bajado considerablemente los costos para la educación o para obtener estos webinars, que en muchas ocasiones llegan a ser gratuitos. Entonces, pues podemos tener precisamente contacto y o pues una buena educación por parte de las grandes personas de la ortodoncia y de todas las especialidades dentales a un muy bajo costo, inclusive gratuito. Primero hago una selección de los contenidos que abordo en cada una de las asignaturas en las que estoy a cargo, para seleccionar desde la biblioteca digital,
desde las conferencias a las que invita la facultad y también las facultades que tienen relación con mi área de conocimiento y también con la carrera, para de esas actividades que se organizan, pues irme actualizando. También de los cursos que nos envía o que organiza la misma Quayet, y también todas esas, los cursos MOD, estoy haciendo una, visualizándolos, definiendo cuáles son los que van acorde con las características de mi perfil profesional y también con aquellas habilidades y competencias que como docente debo de tener para ir realizando mi actividad tanto en línea como a nivel presencial y sobre todo bajo las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, sobre todo es buscar en los repositorios, también en las universidades. Al ser docente, pues tienes acceso a algunos contenidos que ya están en los sitios web de cada una de las universidades y recibes invitaciones pues de los cursos o también de conferencias de contenidos, de cursos, pues obviamente pues hay más oportunidad de seleccionar. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el desarrollo profesional continuo de las personas que ejercemos alguna profesión o algún área del conocimiento. Cuando nos formamos en las universidades, en todos los planes de estudio, dice que egresaremos como personas capaces de tener aprendizaje autodirigido por el resto de nuestras vidas. Y se supone que así es. Y sin embargo, vemos que esto no ocurre siempre. Y ahora en la pandemia, que se nos ha revuelto toda nuestra labor profesional, educativa y de investigación, pues el reto se hace todavía mayor porque tenemos que atender actividades formales, informales, espontáneas, algunas obligadas, dependiendo de dónde trabaje uno, y algunas gratuitas, otras con costo. Los congresos han cambiado radicalmente. Pues yo les pregunto, Héctor, ¿cómo han cambiado tus actividades de desarrollo profesional continuo en lo personal? ¿Y cómo has visto que han cambiado con efectos de la pandemia en tus colegas? Bueno, sí, con mucho gusto. Te puedo decir que hasta el día 1 de abril yo fui jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura. Entonces, nosotros organizamos aproximadamente unos 44, 45 diplomados al año y el último año, el 2020, sí fue un parteaguas muy importante porque efectivamente nos hizo cambiar las estrategias para la impartición de todos nuestros cursos. Logramos de esos 44 diplomados que teníamos planeados desarrollar en línea aproximadamente 33. Esto quiere decir que 11 se quedaron esperando un espacio más propicio para que pudieran ser impartidos ante la dificultad que implicaba el cambio de modalidad educativo. Pero sí te puedo decir que en los que impartimos fue un descubrimiento el tener la oportunidad de ver que nosotros allá en la Facultad de Arquitectura tenemos el Teatro Carlos Lazo, que es nuestra aula más grande, en donde caben aproximadamente unas 380 personas. Bueno, pues organizamos un par de conferencias magistrales al inicio de la pandemia y tuvimos nada más ni nada menos que 720 participantes. Esto quiere decir que la posibilidad que se abrió para no solo estar comunicados localmente, sino internacionalmente, se despegó totalmente. Esto nos hizo descubrir que efectivamente estábamos ante una gran oportunidad, porque si bien es cierto las limitaciones que nos establecen las plataformas como esta de Zoom implican, por supuesto, una forma de actuar distinto, sí tuvimos oportunidad de constatar que hay esta necesidad de capacitación vigente, porque la educación continua es educación para toda la vida, precisamente. Y entonces tuvimos oportunidad de desarrollar estos programas con un muchísimo más amplio auditorio que se benefició de los conocimientos que estábamos impartiendo.
Nosotros organizamos alrededor de unas 50 conferencias magistrales, que por cierto todas son gratuitas y abiertas, se transmiten a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pues en el año 2020 hicimos 95 conferencias magistrales, es decir, no tuvimos una limitación, al contrario, a mí me parece que descubrimos una gran oportunidad de ampliar estos beneficios de la información y de la cultura del conocimiento para nuestras comunidades. Así es, Héctor, muchas gracias. Pues, María Guadalupe, tu experiencia. Gracias. Bueno, pues, ¿cómo lo hemos vivido? Pues hemos tratado de vivirlo muy favorable, aprovechando pues todas las oportunidades que hemos encontrado en el entorno virtual, ¿sí? La pandemia vino a dar un impulso a la digitalización y los docentes pues han tenido que también digitalizar sus actividades y la actividad de formación continua, de preparación continua, pues también la han tenido que digitalizar, de tal manera que pues el método de capacitación pues ha sido ahora pues el virtual, ¿no? Tanto asíncrono, a su tiempo y a su ritmo, como síncrono cuando damos los cursos a través de programas de videoconferencia, ¿sí? Hemos encontrado una vasta oferta que las instituciones educativas han puesto a disposición de todos para seguirnos formando y seguirnos capacitando. Replanteamos definitivamente todo el esquema logístico para la formación de los docentes y su profesionalización, pero siempre encontramos actividades que podrían sumarle mucho a la formación del docente y a la preparación del profesionista, ¿no? Mayores números de convocatorias, mayor número de participación, inclusive de los mismos docentes en los eventos de intercambio de conocimientos. Se abrieron fronteras internacionales para el desarrollo profesional continuo, diversos foros y congresos virtuales también y ferias digitales, ¿no? Entonces, de esta manera muy interesante y muy vasta para lo que sería la formación y continuo desarrollo docente, así es como lo hemos estado viviendo. Gracias. Ay, Héctor y María Guadalupe, me suben los ánimos de escuchar comentarios optimistas. Qué bueno. A ver, Pepe. A ver, bueno, yo no dejo de estar de acuerdo tanto con Héctor como con María Guadalupe, pero efectivamente tiene su lado bueno y su lado malo. Y en medicina tiene un lado malo muy importante. Déjenme decirles, bueno, primero, pues sí, la tecnología, pues estos Zoom y algunas otras plataformas nos hicieron, nos plantearon la posibilidad de que una plática que normalmente, por ejemplo, Melchor, tú dabas una plática y íbamos 60 gentes a tu plática, y ahora tu plática se oye 60 gentes en el momento y luego se replica y se replica a nivel internacional, como bien decía Héctor Ferreira hace un momento, ¿no? Sí, efectivamente la tecnología nos ha ayudado para estas conferencias y para que de un auditorio de 300 podamos tener un auditorio virtual de 2,000 o de 5,000 o de 10,000. Sin embargo, en medicina particularmente es un poco diferente, tanto en la enseñanza de la medicina como en la atención, en la asistencia de la medicina. Y lo que pasa es que la enseñanza de la medicina, tanto en las áreas clínicas como en las áreas quirúrgicas, va relacionada la asistencia con la educación y la investigación, que se imbrican las tres partes siempre. Y bueno, pues sí, hubo algunos cambios importantes. Dejamos de ver a muchos pacientes no querían ir a los consultorios ni tampoco a los hospitales. Algunas enfermedades se complicaron porque varias de las crónicas, pues por no ir a hospitales, se complicaron. Pero lo interesante aquí también es que empezó a surgir la idea de las videoconsultas. Las videoconferencias existen desde hace mucho tiempo, incluso antes de todas estas plataformas, pero las videoconsultas no tanto. Entonces empezamos a decirle al paciente, Melchor, tú le decías, a ver, mida al niño, ¿no? De la cabeza a los pies para ver su y pese al niño, y a ver, enséñame los deditos del niño, como buen pediatra y buen neonatólogo, pero la verdad es que no es lo mismo el enfrentarte. Probablemente podrías ver una lesión dermatológica o probablemente podrías ver la radiografía desde el punto de vista de la videoconsulta, pero no podías estar en contacto. La relación médico-paciente cambió radicalmente con esta pandemia en las videoconsultas. Tiene sus lados positivos también las videoconsultas. También estuvimos, fue una crisis muy importante. La resiliencia que comentaba Héctor, al principio tuvimos una resistencia primero, después nos adaptamos y finalmente pues hemos cambiado varias de las situaciones. Sin embargo, sí es importante que
veamos el lado positivo, sí, el lado positivo en las conferencias teóricas, en donde tengamos a un ponente de Estados Unidos o de Europa que esté casi casi en forma presencial con nosotros en cualquier momento, en donde ese congreso en donde asistíamos 2,000 o 3,000 gentes, ahora puede ser de 50,000 gentes. Eso tiene su lado positivo, pero el lado práctico tiene su lado negativo. El lado práctico tiene su lado negativo y también, por otro lado, y no me van a dejar mentir, la vivencia. La vivencia en un congreso, Melchor, hemos vivido algunos congresos de forma conjunta, la vivencia de llegar y de platicar y de saludar y de irte a tomar un café. Y de, claro, lo puedes hacer por Zoom, hoy también el café, pero esa vivencia se perdió. Esa vivencia es una situación negativa. La vivencia de platicar, la vivencia de caminar por los pasillos del campus universitario, en donde ibas de una facultad a otra facultad, en donde te encontrabas a la gente, todo eso creo que es una gran desventaja. Por supuesto que las ventajas en este aspecto, bueno, son los tiempos. Al terminar este programa, seguramente vamos a tener otra junta que si la hubiéramos tenido presencial, tendríamos que habernos trasladado y hubiéramos perdido todo el día, o ir a dar una plática a Pachuca o a cualquier otro lado del mundo. Y también, pues esto ha permitido, decía al principio María Guadalupe, estamos en home office, muchas gente están trabajando desde casa y ahorran mucho, mucho tiempo, hay menos contaminación, hay mucho menos tráfico en las ciudades, entonces no podemos negar, no hay nada positivo, no hay nada negativo. Yo creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Y a esta pandemia, que ha sido desafortunada, que ha sido una terrible por toda la morbimortalidad que hemos experimentado en muchas de las gentes, esta terrible pandemia nos ha enseñado algo bueno, algo decía Héctor al principio, ¿verdad? Sí, nos ha enseñado algo bueno. Y tenemos que aprender porque son circunstancias que se salen de las manos de cualquier ser humano. Así es, gracias. Sí, ahora sí que no pedimos la pandemia, pero nos ha llegado como una especie de currículum informal que nos ha transformado la vida. Y es que no me imagino, por ejemplo, ahorita los arquitectos, ahora tienen que diseñar las cosas tomando en cuenta la sana distancia, ¿me entiendes? Las aulas, los auditorios, las casas, las oficinas, etcétera. Y en medicina, pues el médico que no ha leído nada de COVID hasta este momento, pues está bastante perdido. Y los educadores que no se han actualizado en los modelos de educación a distancia y todas estas herramientas, pues también nos quedamos un poco atrás. Y yo creo que una de las maneras más importantes es usar lo que hacemos para mantenerlos actualizados. No hay ningún incentivo más fuerte que tener el problema delante de uno para que uno se ponga a estudiar. Más allá de que cubrir puntos para alguna certificación de algún consejo o algún requerimiento institucional, pues, para asistir a X o Z actividades de desarrollo profesional o educación continua, las vivencias son las que nos obligan a estudiar. Nunca había visto que tanta gente supiera tanto y hablara tanto de vacunas. Como pediatra, eso me encanta, pero al mismo tiempo me da algo de miedo, ¿no? Porque nos estamos olvidando de las vacunas de los niños, que también son muy importantes. Muy bien, pues gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el desarrollo profesional de los profesionales, valga la redundancia. Cómo seguir siendo vigentes y competentes en lo que hacemos, en cualquier área del conocimiento. ¿Qué podemos hacer como personas para enfrentar esta situación? ¿Qué estrategias nos recomendarían? ¿Y qué le dirían a las universidades y a los gobiernos para que ayuden a que los profesionales que ejercen su saber, su disciplina en esta sociedad moderna se mantengan actualizados? Pepe, empezamos contigo. Bueno, sí, en efecto, como comentaba en el primer bloque, tenemos que estar actualizados siempre, independientemente de lo que nos dediquemos. Yo pienso, Melchor, que una buena manera de actualizar
voy a hablar específicamente de la medicina, una buena manera de actualizarnos es compaginar la teoría con la práctica, que también ya se comentaba algo. Cuando nada más estudias y estudias y estudias, pero no te enfrentas a la práctica, a ver al paciente, entonces no hay esa compaginación. Y la mejor manera de mantenerte actualizado es que si tú ves un paciente con cierta patología, te vuelvas experto en esa patología. Independientemente de que tengas que estar llevando en los cursos tanto de pregrado como de posgrado, los programas académicos que hay que seguirlos, pero que te salgas un poco de ese programa académico y si ves un paciente con esa patología, que seas el verdaderamente experto en esa patología. Y eso es lo que tenemos que introyectar a todos nuestros colegas, a nuestros alumnos, para que un alumno se vuelva maestro y un maestro se vuelva alumno. Y esa flecha bidireccional en donde uno aprende y otro enseña, y uno enseña y otro aprende, se vuelva continua durante toda la vida. Entonces, la primera situación que yo sugeriría es que a todos los profesionales de la salud se les culmine a que sean expertos con los pacientes que ven, que se vuelvan verdaderamente expertos, que revisen la bibliografía reflexión muy importante, con una lectura reflexiva muy importante de todos los artículos médicos relacionados con la patología que están viviendo en ese momento. Y entonces es cuando va a haber verdaderamente un conocimiento y va a haber un aprendizaje significativo, porque cuando correlacionas la teoría con la práctica es justamente cuando hay ese aprendizaje significativo. Y comentarle a las universidades, a las autoridades administrativas de las universidades, que se deben de ajustar todos estos planes. Hoy se cambió totalmente el curso durante el año pasado y estos meses que van de este año, de todo el aprendizaje que tenían que los alumnos de posgrado, por ejemplo, llevar a cabo. Entonces, porque no llevaron los programas completos, porque se enfocaron básicamente a la pandemia, porque se reconvirtieron muchos hospitales que tienen muchos cursos de posgrado de muchas especialidades, se reconvirtieron al 50, 60, 70 o hasta el 100% en áreas COVID y se volvieron expertos en el manejo del COVID y se hicieron expertos. Y como los médicos tenemos esa posibilidad de estar actualizándonos y cambiando el conocimiento de forma permanente y constante, pues no nos fue tan difícil adaptarnos a conocer una nueva pandemia, una nueva infección, esta terrible pandemia. Entonces, no, y fue algo verdaderamente muy rápido. La bibliografía, siempre Melchor en todos sus cursos comenta, hay tantos artículos publicados de tal situación en particular, no sé cuántos haya de COVID, pero puedo decir que hay millones ya de artículos publicados de COVID en todo el mundo. Y hoy en día acceder a esos artículos y tener una lectura reflexiva de estos artículos nos enseña a cambiar. Yo les aconsejaría que compagináramos la teoría con la práctica, introyectásemos a toda la población médica de que se vuelvan expertos con cada uno de los pacientes que ven, y es una manera de que podemos manejar mejor al paciente y estar en forma actualizada, en forma permanente. Sí. Muy bien, pues María Guadalupe, desde tu perspectiva, ¿qué podríamos hacer? Bien, los docentes universitarios con los cuales yo interactúo, son docentes en campo en su gran mayoría, ¿no? Abogados, ingenieros industriales, civiles, administradores de empresas, docentes investigadores, inclusive funcionarios públicos, contadores públicos, y dan obviamente la materia que va de acuerdo a su perfil y a su disciplina. Entonces, pues contamos de alguna manera con esa garantía, ¿no? Que son docentes en teoría y en práctica, ¿no? Aquí lo que mencionaba el doctor, ¿no? Entonces, definitivamente concuerdo con él en que esa es la manera en que la mejor manera para mantenerse actualizados es cuando requieres el conocimiento para el desempeño profesional, ¿no? Si quieres ser un buen contador, pues tienes que estar al día en todas las reformas fiscales, ¿no? De lo mismo los abogados, todos los ajustes, inclusive a la Constitución, ¿no? Que las reformas constitucionales, etcétera, ¿no? Entonces, es la mejor manera cuando lo requieres para el desempeño profesional. Para los docentes de tiempo completo, lo que
hacemos pues es incluir un plan de formación y desarrollo que tenga que ver con cursos de actualización, certificaciones y asistencias a congresos, ¿no? Las asistencias a ferias, fíjate que nosotros tenemos esa práctica de que el área de vinculación anda mucho buscando las ferias para lo que es la promoción de los servicios educativos y de extensión universitaria que ofrecemos, y aprovechamos esos espacios para que el docente de tiempo completo también pueda ir a esas ferias, interactuar desde con el cliente hasta con los proveedores, ¿sí? Para que tenga todo ese, ahora sí que una visión 360 grados de las necesidades en cuanto a la disciplina, ¿no? Eso le nutre mucho, le nutre mucho al docente y puede llegar a nutrir también su cátedra con todo lo que percibe, ¿no? De esta visión 360. Tenemos ahora la fortuna de la apertura de las redes y los webinars famosos, ¿no? Yo creo que todos estamos conscientes del boom de los webinars en cuanto a temáticas, pero han sido muy enriquecedores también. Hemos encontrado materiales padrísimos para los docentes en cada una de sus disciplinas para mantenerse actualizados, ¿no? Yo creo que la sociedad del conocimiento fue muy bondadosa ahora en cuanto a lo que hemos estado viviendo y encontramos mucha oferta para poder apoyar la actualización de los docentes. Gracias, María. Héctor, ¿cómo ves? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Melchor, primero que nada, yo quiero comentarles que el acercamiento físico entre las personas es insustituible. No basta el tener herramientas como las que estamos ahora utilizando en la academia, que no es una única plataforma, sino que tenemos varios recursos para poder comunicarnos. Pero el acercamiento entre las personas no lo podemos dejar atrás, ¿no? Ojalá que tengamos oportunidad en un breve tiempo de retornar a nuestras aulas universitarias y de esa manera retomar mucho de lo que ha sido en realidad la vida universitaria. Yo creo que esto se puede ejemplificar muy bien en dos tipos de profesores que tenemos en la universidad. Voy a hacer una simplificación muy grande, pero si me lo permiten, nos va a ayudar a entender el problema. Bien lo decía Pepe Jalabe, que el médico sin la práctica con el paciente, pues deja abandonado un área muy importante de la medicina. Nosotros en arquitectura igual, pero tenemos en la universidad también esas dos vertientes representadas en profesores de carrera, investigadores, técnicos académicos que desarrollan sus actividades en la universidad. La UNAM tiene 12,758 profesores de los que he mencionado. Sin embargo, profesores de asignatura son 26,428, es decir, es el 67% de nuestra planta docente. ¿Y cuál es la diferencia? Los profesores de asignatura no se desempeñan principalmente en su actividad profesional dentro de la universidad, están fuera de la universidad. Es una situación que nos complementa muy bien el tener la oportunidad de trabajar con estas dos tipos de personas que representan muy bien a las profesiones que tenemos en nuestra institución. Pero para ambas áreas debemos de tener respuestas de capacitación que sean satisfactorias. Quienes están en el campo, efectivamente, no han podido aislarse por completo. Han tenido que lidiar con los problemas de la pandemia. Sí es cierto, hemos tenido algunas bajas importantes derivado de que tienen necesariamente que salir y relacionarse con otras personas para desarrollar esta actividad. Pero cada vez es más nuestro conocimiento que tenemos de cómo podemos prevenirnos, cómo podemos actuar, cómo podemos tratar de cuidarnos hasta donde ustedes los científicos nos orientan para hacer. Es decir, esta actividad resiliente a la que yo me refería hace rato es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Se define también como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a situaciones adversas.
Eso es lo que hemos venido haciendo. Y mucha de esta posibilidad de adaptarnos, de ser resilientes, nos lo proporciona el conocimiento, sin duda alguna. Entonces, la universidad ha estado abierta a dar capacitación en estas materias de salud, pero no es la única y no va a ser tampoco la única en el futuro. Necesitamos temas conexos a nuestras disciplinas porque no somos entes de una sola línea. Nosotros tenemos que ver con la educación, las artes, el género, por supuesto la salud, la democracia, la ciencia, la tecnología, la seguridad, el medio ambiente, la arquitectura y su ciudad. Es decir, la universidad se abre y complementa muy bien a los profesionales en su formación, en ese sentido amplio del concepto de la capacitación, ¿no? Y bueno, yo quiero en ese sentido decir que nuestra universidad tiene una enorme fortaleza para cubrir todas estas necesidades de capacitación y seguramente empezaremos a superar estas adversidades gracias a esta difusión del conocimiento con el que la universidad aporta a nuestra sociedad. Gracias, Héctor. Sí, es, hay tantas cosas que hacer, ¿no? A mí lo que se me ocurre ahorita escuchándolos, caray, uno tiene que no quedarse sentado. De esta parte de, caray, hay tantas cosas, ¿por dónde empiezo? Pues una de las cosas es que es algo que le guste a uno, porque ahorita con todo este bombardeo psicoafectivo y de los problemas de salud de familiares, amigos y todo lo que nos ocurre, es muy fácil quedarse viendo el techo, ¿no? Pero pues tenemos que hacer algo. Entonces yo creo que esta, además de la cuestión del bienestar psicológico y biológico, buscar cosas que a uno le gusten y que a uno le sirvan. Por ejemplo, yo podría ahorita querer tomar un curso sobre cómo escribir y hay muchísimas cosas que yo puedo tomar gratuitas o de muy bajo costo en la red. O puedo tomar un curso de cómo aprender a clasificar los pájaros o las plantas, de cualquier cosa, y perdón por los ejemplos burdos, ¿no? Pero esta combinación de cosas que le sean útiles a uno, a su entorno, a los estudiantes y a la misma institución es algo muy importante. Y que las instituciones hagan esta evaluación de necesidades integral de sus docentes para tener una oferta de educación continua que sea balanceada para todo lo que ocurre, ¿no? Ahorita que hay una nueva ley de educación superior, la cuestión fiscal, la cuestión de las vacunas, pues todo el mundo está hambriento del conocimiento vigente hoy, no hace 2, 3, 4 años, ¿no? Nuestra realidad se transformó totalmente. A continuación escucharemos a unas alumnas sobre por qué deben mantenerse actualizados sus profesores. ¿Qué creen que deberían hacer para estar al día? Sí considero que deberían tener capacitación tecnológica, ya que en una herramienta tan insegura como lo es los salones virtuales de la universidad, ellos también deberían de saber cómo poner esa seguridad que la plataforma nos proporciona. Pues los profesores en el SUAYER, al menos en diseño y comunicación visual, nos mantienen al día porque ellos sí se están actualizando. Lo vemos en las conferencias que imparten tanto para nosotros como en otras universidades que se ofrece educación en diseño. Y pues ellos lo que hacen es modificar el contenido de la plataforma y nosotros pues ir modificando esa forma de trabajar. Y en general yo creo que sí se mantienen actualizados la mayoría. Pues he participado en algunas de las ponencias que ellos dan, incluso en otras universidades, así hacen tertulias o estos programas de educación emergente, hacen conferencias y bueno, así nos enteramos un poquito de cómo va la educación, no solamente en la UNAM, sino también en la UAM o en la FES Acatlán y en otras instituciones que también dan enseñanza en diseño. Estamos en el último bloque de la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de desarrollo profesional continuo en la época de la pandemia. Pues en esta última parte quisiera preguntarles, María Guadalupe, ¿alguna reflexión final? ¿Hacia dónde ves el futuro de esto, de la educación y desarrollo profesional continuo en el futuro cercano? Claro. Bueno,
Yo creo que pues el COVID nos trajo vivir ese experimento global, ¿no? Sobre la vida virtual, ¿sí? Los docentes pues ya experimentaron, ya han estado experimentando, perdón, sobre su formación a través de medios virtuales, ¿no? Entonces yo creo que esto pues llegó para quedarse. La cuarta revolución industrial pues demanda lo que es la digitalización de las actividades. Y yo creo que el docente pues tuvo que, claro, abruptamente entrar de hecho a digitalizar muchas de sus actividades, entre ellas la de formación continua, y tuvo que enfrentarse al desarrollo de esas competencias y habilidades digitales, ¿no? Es algo que, como refiero, llegó para quedarse y que tendrán que seguir preparando y fortaleciéndose, porque ya está aquí la cuarta revolución industrial, ¿no? Yo creo que hábitos, ¿no? Nuevos hábitos se tienen que desarrollar, ¿sí? Eso es lo que yo concluyo. Tenemos que desarrollar esos nuevos hábitos, tanto de consulta de información, porque sí hay mucha fuente de información disponible, y desde saberla discernir, ¿no? La que es confiable, la que no, saber elegir esas fuentes de información. Un hábito nuevo que todos los docentes tendremos que desarrollar, la constante consulta, ¿no? Para mantenernos actualizados. Algo que también quiero concluir es que definitivamente los medios digitales y la forma o la modalidad virtual en línea es algo que va a permanecer, y que ojalá que todas las instituciones educativas sigan abiertas a compartir su información como hasta ahora. Muchas gracias, María Guadalupe. Héctor. Sí, con mucho gusto, Melchor. Bueno, yo coincido con María Guadalupe de que estas modalidades educativas llegaron para quedarse, sin duda alguna, por la virtud que hemos encontrado en ellas. De hecho, ya habíamos empezado a trabajar con algunas de estas posibilidades, pero no a la forma casi al 100% en el que lo hemos tenido que hacer últimamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuestra universidad, insisto en ello, es una gran fortaleza. En ese sentido, yo también quiero reconocer todo el apoyo que brindaron a los profesores. Nosotros suspendimos actividades en marzo del 2020 y hemos estado trabajando a partir de entonces a marchas forzadas, y los profesores respondieron extraordinariamente bien. Eso es lo que creo. No hemos dominado la tecnología al 100%. A mí me preocupa mucho que un profesor dé una clase con todos los alumnos con su video apagado. El profesor no ve a los alumnos, no sabe cuáles son sus reacciones. Puede ser que incluso no sepa si en realidad están ahí o no. Eso a mí me parece un retroceso que tendrá que ser corregido. Pero eso necesitamos establecer los mecanismos de comunicación entre los propios profesores para que tengamos oportunidad de entre nosotros mismos ir perfeccionando estas técnicas didácticas mientras estemos en ellas, ¿no? O después, cuando ya las adoptemos en forma definitiva. En ese sentido, el apoyo que hemos obtenido de la CUAIED a tu cargo, Melchor, me parece que ha sido sustancial para los profesores. Gracias a la información que tenemos en Campus Virtual, la de GTIC, por supuesto, la Secretaría de Desarrollo Institucional a través de la REDEC, sus comisiones de capacitación que permitieron esta increíble transformación en la academia, a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, porque amplió su banco de horas para muchas de las escuelas y facultades de nuestra universidad, para poder hacer estos cursos de capacitación que para los profesores son gratuitos. Y finalmente, los eventos que pudimos organizar dentro de nuestras propias facultades y escuelas para beneficiar de los conocimientos que los propios profesores pudieron compartir con sus pares para poderlos enseñar, para poder transmitirles ese conocimiento que en algún momento habían ya desarrollado. Porque si bien es cierto que tenemos todavía problemas por resolver, seguramente los vamos a hacer en los próximos días, en los próximos meses. Muchas gracias, Melchor. Gracias, Héctor. Pepe, ¿alguna reflexión, comentario final? Una situación ya final también. Tenemos que rediseñar todos los cursos. Y déjenme decirles
situación que ya estamos empezando a rediseñar, por ejemplo, es que hagamos un curso ya no nada más con el profesor, sino que saquemos a todos los expertos, tanto nacionales como internacionales, y creemos un curso en línea, por ejemplo, específico, con, lleno de profesores, metiendo a todos los expertos nacionales e internacionales. Imagínense ustedes qué cursazo sería ese, en donde el experto en fiebre participe y el experto en cirrosis participe y el experto en fin, cada uno de los temas. Y entonces, esta tecnología ya nos lo permite, ya nos permite no decir, trajimos a un experto en tal padecimiento de tal lado de Europa, ya no importa traerlo, ya lo podemos grabar, lo podemos meter en los programas y podemos hacer un programa multidisciplinario y con toda la gente que está en un momento determinado colaborando. Esto nos enseñó la pandemia y creo que no podemos ya sustraerlo de prácticamente todos los cursos. Esto es muy importante. Otra situación que nos enseñó la pandemia y que estamos cambiando también son todas las medidas higiénicas. Tenemos hoy en día, independientemente de que estemos o no vacunados, tenemos que estar con algunas medidas ya precautorias de lavado de manos, reforzar el lavado de manos, reforzar la sana distancia, independientemente de donde estemos y aún ojalá que ya pronto se acabe la pandemia, pero vendrá quizás en algunos muchos años otra pandemia. Entonces, tenemos que reforzar esta situación desde ese punto de vista. Y si nosotros intentamos hacer este programa multidisciplinario, este programa pues va a ser universal y va a ser un programa único en las especialidades, pero verdaderamente único, y el que esté en un lugar muy remoto o muy lejano, donde tenga nada más a un profesor, va a tener la oportunidad de tener a los 20 profesores tutoriados obviamente por ese profesor para coordinar preguntas y respuestas. Entonces creo que esta es una situación que sí nos abre, que nosotros ya empezamos a trabajar parte de un curso en este aspecto, en donde estamos integrando a todos, a muchas gentes, para que sea, que por cierto está invitado, ya te llegará tu invitación, mejor para que platiquemos de aspectos epidemiológicos, aspectos científicos, aspectos metodológicos, aspectos quirúrgicos, aspectos tecnológicos, de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, crear un grupo muy importante con todos los expertos. Gracias, Pepe. El concepto tradicional de educación continua, que es ir a eventos habitualmente formales, programados, congresos, seminarios, conferencias, debe de poco a poco ser reemplazado por este concepto más amplio de desarrollo profesional continuo, porque si bien son muy importantes este tipo de eventos formales, la actualización más profunda que realmente cambia la conducta de las personas es la que se vive combinando el aprender, el saber, con el hacer, ¿no? Y los escenarios auténticos de desempeño profesional los vive cada quien en su área, ¿no? En el caso de la medicina, veterinaria, odontología, arquitectura, ingeniería y la misma educación. Entonces, esta combinación de los saberes explícitos que vienen en los libros, en los artículos, con los saberes implícitos o tácitos que vienen en el proceso de combinar todo esto en resolver problemas en contextos inciertos y dinámicos como el que estamos viviendo ahorita, pues son el corazón del desarrollo profesional continuo. Les agradezco muchísimo, Pepe, María Guadalupe y Héctor, por sus reflexiones. Son muy enriquecedoras, nos ponen a pensar. Son muy optimistas, lo cual me da gusto. Y tenemos que, es que si no mantiene el optimismo, cae uno en el pozo de la desesperanza. Así es, ¿verdad? No es nada sencillo. Pues reitero mi agradecimiento por su participación y quisiera terminar con una cita de Krishnamurti. Krishnamurti es un filósofo hindú que los familiares de mi mamá leían muchísimo. Me acuerdo que yo era niño y me pasaban los libros de Jiddu Krishnamurti. Entonces dice la frase: no hay un final en la educación. No es tanto leer un libro, pasar un examen o terminar con la educación, como esto de terminar primaria, secundaria, bachillerato, prepa, maestría, etcétera, ¿no? Y decía Krishnamurti, la totalidad de la vida, desde el momento que naces hasta el momento que mueres, es un proceso de aprendizaje. Yo creo que
No debemos de descuidar el desarrollo profesional continuo de todos nosotros, porque la sociedad lo necesita, ¿no? Y tenemos los recursos para hacerlo. Es cuestión de organizarnos, motivarnos interna y externamente y seguir en este camino tan complejo. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Héctor, Pepe y María Guadalupe. Y con esto damos por terminado el programa. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente tertulia.